Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, El punto en cuestión. Hechos capítulo 15, versículo 1 y 2. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que Pablo y Bernabé fueran a Jerusalén y con ellos otros a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Esta semana nos vamos a concentrar en el concilio de Jerusalén con respecto al tema que acabamos de leer y vamos a sacar algunas lecciones muy importantes para nuestra vida cristiana. Hay que recordar que los judíos del Asia Menor fuera de Jerusalén son llamados judíos helénicos. ¿Qué significa esto? Los judíos helénicos son los que no vivían en Palestina, hablaban griego y vivían su vida al estilo griego, pero eran judíos. Eran diferentes de los judíos que vivían en Palestina, que hablaban arameo y que hablaban hebreo. Estos judíos helénicos, en las iglesias en donde Pablo y los apóstoles habían llevado el cristianismo, o sea, la aceptación de Cristo como el Mesías y el Salvador, levantaron una cuestión y una polvareda que vino desde Jerusalén. Y el punto era el siguiente. Querían imponer las tradiciones judías del Antiguo Testamento a los nuevos miembros de iglesia gentiles que estaban llegando. Como eran gentiles, ellos no se habían circuncidado. A esos judíos se les llamó en las epístolas de Pablo los judaizantes. Querían imponer todos aquellos ritos que terminaron con la muerte de Cristo en la cruz, ceremonias, incluyendo la circuncisión, como un requisito para entrar a la iglesia cristiana. En otras palabras, el gentil primero tenía que volverse judío, circuncidarse y después volverse cristiano. Esto, por supuesto, provocó muchos problemas en todas las regiones donde el evangelio comenzó a penetrar. Así que decidieron hacer un concilio, una reunión en Jerusalén. Reunirse todos los hermanos con los apóstoles, con delegados de varios lugares, para estudiar el asunto a la luz de la palabra de Dios. El problema de este punto es que para ser salvo hay que aceptar a Jesús, hay que aceptar su gracia, hay que seguir su camino y hay que pedirle a Él que nos dé la fuerza para que seamos obedientes. Si los discípulos aceptaban que la circuncisión era un paso necesario para lograr la salvación, estarían aceptando que Jesús está fuera de este proceso. Porque si para ser salvo tengo que circuncidarme, entonces Jesús queda a un lado. La santificación no es una obra humana. La santificación, o sea, el deseo de dejar de pecar, el deseo de seguir a Jesús, el deseo de cambiar mis hábitos por los hábitos que mi Cristo quiere en la vida de cada uno de nosotros, es una obra del Espíritu Santo, es una obra paulatina, es una obra que va a durar mucho tiempo en la vida. Por eso es tan peligroso colocar otros intermediarios, otros intercesores, para que nos quiten el pecado y nos lleven a Jesús. Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy la vía para llegar al Padre. Yo soy el autor de la salvación. Así que este punto trajo mucha controversia y mucha división. Yo creo que la lección para hoy es, no nos equivoquemos. No son las obras humanas, no es lo que hacemos lo que nos santifica. Lo que hacemos debe ser el resultado de una santidad, de una santificación. Y la única forma es ir cada día a los pies de Jesús, que es el Santo, y algo de su santidad diariamente va a plasmarse en mi vida. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.